¿Qué tal, gente linda? Aquí su servidor principal, Juan José Guamán, de Creativa Manager. Bueno, me encuentro en la avenida Bolívar, en el cruce con la avenida Central. Y bueno, estamos muy cerca también acá de la central de videovigilancia. La central, por cierto, muy bonita y moderna acá de Villa El Salvador. El día de hoy vamos a visitar al Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello, gente. Ya que el instituto acaba de aplazar su examen de admisión del día 10 al domingo 17. Así que vamos a conocer el procedimiento de registro, porque ya están atendiendo de manera presencial. Acompáñenme. Muy bien, gente, seguramente cuando tú llegues a este lugar te van a pedir que te identifiques, así que no te olvides de traer tu DNI y sobre todo, si es que ya te han vacunado, tu tarjeta de vacunación, ya que acá en la puerta, en la garita, el de seguridad te va a solicitar. Además de, obviamente, puedes venir con tu mascarilla. Acá te vas a poder también lavar las manos. Acá están los lavaderos, van a ustedes poder lavarse las manos. También está el alcohol y, bueno, te van a medir la temperatura y todo ese tema. A partir de esta semana recién han empezado a atender de manera presencial, así que si es que ya estás decidido a postular al instituto, ven, apersónate aquí a las instalaciones del instituto para que te puedas registrar al examen de admisión. Quiero recordarte que el instituto cuenta con 7 carreras técnicas. En 3 años vas a poder ser un profesional con mucho éxito en el entorno laboral. ¿Cuáles son estas carreras? Computación informática, administración de empresas, contabilidad, secretariado ejecutivo, mecánica automotriz, mecánica de producción y electrotecnia industrial. Carreras de mucha demanda en el sector empresarial, gente. Acompáñame. Muy bien, gente linda, así que si ya te has animado a postular al Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello, quiero que sepas que ya están atendiendo de manera presencial y cuando vengas acá al instituto te van a recibir de esta manera. El procedimiento de admisión ya está disponible y así que cuando te apersones a este lugar van a solicitarte tu información básica, que esto quiere decir, pues, tu DNI, tu partida de nacimiento, su certificado de estudio secundario. Recuerda, si es que no tienes o no cuentas con tu certificado de estudios secundarios, ya que por distintas razones que desconocemos no lo tienes a la mano, pues existe un mecanismo que te va a permitir poder cumplir con esa información, pero sin faltar a la fecha. De todas formas, los procedimientos y más, lo vamos a dejar los enlaces en la descripción para que ustedes puedan de una vez aprovechar, porque el examen de admisión es el domingo 17. Era el domingo 10, ahora lo han pasado al domingo 17. Así que no lo piensen más, no lo piensen más. Muy bien, gente, a continuación, pues aquí me encuentro con uno de los profesores que más cariño cuenta acá con el instituto. Y también he tenido la oportunidad, pues, de conocerlo en mi etapa de estudiante, porque dicho sea de paso, también tuve la oportunidad de estudiar en este bonito y hermoso instituto, el profesor Rivera. Así que vamos a hacerle algunas preguntas con respecto al procedimiento. Profesor Rivera, ¿cómo está usted? Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo estaba? A los años. Dime. Cuéntame, por favor, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debe de tener en cuenta el postulante? El estudiante de secundaria, para poder postular al instituto, tiene que tener los requisitos principales para inscribirse, que son la partida de nacimiento, el certificado de estudios oficiales, hacer vía virtual o de manera presencial, como estamos ahorita, pagar al Banco de la Nación 140 soles por hecho de examen, y vía virtual inscribirse a la carrera o al programa de estudios que requiere. Ok, bueno, dicho sea de paso, el profesor, para los que estén interesados en postular a la carrera de administración de empresas, ya lo van a conocer un poquito más, sobre todo porque el profesor es muy exigente, ¿eh? Muy exigente, así que no vayas a bajar la guardia, gente, no vayas a bajar la guardia. Muy bien, profesor, si bien es cierto, el primer paso que deben hacer los postulantes es pagar los 140 soles. Si es que yo tengo ya el pago de 140 soles, ¿me acerco acá con el recibo? ¿Puedo acercarme con el recibo acá? No, esta atención solamente es presencial para lo que es información relacionada al proceso de admisión, pero las inscripciones siguen siendo vía virtual. Ok, bueno, gente, ya sabes, si tú deseas participar del examen de admisión, aquí te van a orientar, ojo, pero el proceso de registro, todo es virtual y los enlaces los vas a encontrar en la descripción de este
video. Seguramente muchos están preguntando, ¿desde cuándo están atendiendo acá de manera presencial? No vayan a pensar que no hemos querido darle esta información. En realidad, han habido una serie de circunstancias que no nos han permitido, pues, darle este tipo de información. Pero ya nos encontramos aquí, gente, como lo prometido es deuda. Estamos aquí para poderles dar las ultimitas que todos los estudiantes y los egresados, también un saludo a los egresados, que deben de tener. Muy bien, señorita, ¿su nombre cuál es? Carmen. Hola, Carmen, mucho gusto. Muy bien, Carmen, cuéntanos, ¿desde cuándo ya han empezado a atender de manera presencial, por favor? Desde ayer. Desde el día de ayer. ¿El horario de atención, por favor? De 9 a 1. Bueno, gente, ya sabes, así que toma tus precauciones. Si estás cerca de Villa El Salvador, muy cerca de la municipalidad, está el instituto. La puerta principal no está en el cruce, sino vas a tener que subir un poquito más, como quien se va a la avenida Separadora Industrial. Ya están atendiendo desde el día 7 de este mes, gente, así que ya puedes ir dando tu tiempo. Recuerda tomar las precauciones. ¡Ojo! Como lo mencionaba el profesor Rivera, aquí no te van a registrar, aquí te van a informar. Y si tú deseas tener información, esta es tu mejor opción. Si es que tú deseas postular al instituto, lo único que tienes que hacer es hacer el pago de los 140 soles. De preferencia, ándate al mismo Banco de la Nación, o de lo contrario, a un agente que cuente, pues, con el sistema y todo este tema que a veces, lamentablemente, nos falla, ¿no? A todos es un problema. Siempre hay muchas quejas sobre eso. Pero es algo que no podemos cambiar, es algo que escapa de nuestras manos. Pero si no quieres tener ningún inconveniente con tu registro, anda directamente al Banco de la Nación. Haz tu colita, sal muy temprano y haz el pago de los 140 soles. Bueno, y también cabe mencionar que los 140 soles que tú vas a pagar es para el examen de admisión, pero si tú llegases a ingresar al instituto, si llegases a aprobar el examen de admisión, vas a tener que pagar tu matrícula, y el costo de la matrícula es 150 soles, así que, gente, no lo olviden y pasen la voz. Bueno, si tú estás preocupado porque no tienes tus certificados de estudio en la mano, ya sea por el tema de la pandemia, ¿no? A veces no todos han tenido la posibilidad de poder hacer este tipo de trámites. Déjame decirte que existe un documento, un mecanismo que te va a permitir aplazar la entrega de ese documento. Esto es a través de una declaración jurada. Tiene que ser firmada con mucha responsabilidad, gente, porque si estás seguro que ese documento existe, pues puedes llenarlo. De igual forma, déjame decirte que ese procedimiento existe. Así que si no tienes tu certificado de estudios secundarios, no te preocupes, que a través de una declaración jurada vas a poder regularizar ese documento. Bueno, quiero saludar a toda esa gente linda que está siempre pendiente de las diferentes especialidades, que, dicho sea de paso, ya no son especialidades ni carreras. Ahora se están llamando Programa de Estudios. Muy buenas tardes, les saluda la licenciada Rosa Cancharis Matía, coordinadora del Programa de Estudios Secretariado Ejecutivo, e invito a los jóvenes, pues, a que se inscriban a esta carrera, ya que le da muchos beneficios. Uno de ellos, de estudiar en el Instituto Julio César Tello, es el carnet de medio pasaje, el título a nombre de la nación. En este caso, Secretariado Ejecutivo, pues, tiene convenio con la universidad, la maternidad de Lima, el instituto pedagógico y otras instituciones, para que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Así que, jóvenes, los esperamos este domingo 17 para el examen de admisión. Muchas gracias. Bueno, gente, así que ya saben, a toda la gente que está interesada en estudiar Secretariado Ejecutivo, que obviamente no es solamente para mujeres, gente, también es para hombres, ¿sabes? Así que si te interesa este programa de educación, esta es tu oportunidad, y definitivamente vas a conocer a la dignísima profesora Rosa Canchari, ya bien conocida. Un saludo para todos sus egresados, por favor. Gracias a nuestras egresadas, también hay la posibilidad de que puedan hacer sus prácticas en las diferentes instituciones, y también están invitando a nuestras estudiantes egresadas también a que puedan postular a un puesto de trabajo. Bien, gracias, y esperamos que las egresadas que están en otras empresas también, pues, se acuerden del Tello para seguir dándole las manos a los que están estudiándose en este momento. Muy bien, gente, bueno, ahora acompáñame porque vamos a conocer un poquito sobre el instituto. Seguramente estás interesado, pues, en conocer las instalaciones, los salones. Toda esa información te la vamos a ir dando poco a poco a medida que nos vayan también dando la oportunidad, nos vayan dando el permiso. Pero igual quiero enseñarte un poquito sobre cómo es el instituto, cuáles son los salones. Por ejemplo, por allá tenemos a los salones de contabilidad. Ni bien tú ingreses por la puerta principal, vas a ver a los salones de contabilidad. Estos son las aulas que normalmente usa contabilidad. También hay otro salón en el último piso de este instituto, de esta aula, perdón, o mejor dicho, de este bloque. Allá, por allá tenemos la biblioteca, que ya la van a conocer también. Y arriba de la biblioteca tenemos las áreas de administración, o sea, toda la parte de
secretaría académica, la parte de dirección y bueno, la subdirección si te portas mal. Si algún profesor se porta mal, igual aquí es donde van a atender. Acompáñame a conocer otras áreas. Bueno, esta área antes era el módulo, cuando yo estaba estudiando acá, antes esto era el módulo de sacar fotocopias. Y bueno, este es el departamento de administración de empresas. Por allá vas a poder ver los salones de secretariado ejecutivo. Al fondo hay dos salones. Acá también vas a ver una de las áreas que quizás más desconocemos, ¿no? Los estudiantes, que es el área de desarrollo estudiantil, ¿no? O el área de donde se trabaja mucho el tema con los estudiantes, la parte de psicología, apoyo psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una de las puertas también para la parte de subdirección. Y bueno, en la parte superior, para no hacer muy largo este video, porque me he dado cuenta que no a todos les gusta así, igual ustedes van a poder pues decirnos si es que quieren que hagamos más videos así. Las sugerencias de ustedes para nosotros va a ser muy valiosa para poder seguir dándoles lo que ustedes piden. En la parte de arriba están los salones de administración. Toda esa fila que ustedes ven del segundo piso es administración. Toda esa fila hasta el fondo, allá al fondo también existen aulas también de secretariado. En la parte del segundo piso, bueno, acá están los baños, el baño de hombres, en la parte de abajo, de hombres también arriba. Esta parte es de electrotecnia industrial. Tenemos el área de mecánica de producción también allá. Tenemos mecánica automotriz en la parte de atrás. Vamos a conocer un poquito. Vamos a ir a la parte de atrás. Están un poco habilitando recién todo para recibir a los estudiantes, ¿no? Igual acá algunos salones de electrotecnia industrial. El instituto, bueno, este era el cafetín. No sé si todavía lo van a habilitar. No sé si va a estar disponible. La gente siempre necesita tener un poco, pues, con alimentación, ¿no? Al margen del... bueno, no al margen, pero sí siguiendo los protocolos, ¿no? A eso me refiero. Bueno, ahí están los talleres de mecánica automotriz. También tenemos allá electrotecnia industrial. Se trata de recordar que el examen de admisión es el domingo 17. No esperes más. Regístrate. Todo es virtual. Igual te pueden atender de manera presencial, pero solamente es para darte información. Ya no es necesario hacer ningún trámite de canje. Bueno, otra cosa que también tengo que decirte, que el examen de admisión normalmente son en las mañanas. Empieza a 8 de la mañana. Igual nosotros vamos a estar conectándonos en el día del examen de admisión para tratar de seguir orientando, porque todo el proceso va a ser virtual. Con respecto a que qué tipo de computadora debes de tener, si es que lo puedes llevar con el celular, si es que necesitas cámara, micrófono, porque todo eso me han preguntado, ¿no? Igual, el año pasado les comento que el proceso de examen de admisión también fue virtual y podías incluso tú dar tu examen desde tu celular. Ojo que siempre van a haber inconvenientes, porque el celular va a depender de la marca, de qué tan ágil sea el celular. Hay diferentes tipos de celulares. Si puedes hacerlo de una computadora o una laptop, lo mejor, es lo ideal. No importa si no tiene cámara, si no hay micrófonos, ¿ok? El ingeniero, un saludo para el ingeniero Hernández, él es el que se encarga de hacer todo el proceso de dar el examen. Él crea algunos mecanismos para evitar el plagio y todo ese tema que muchos también me han preguntado, ¿no? En cierta forma, todos quieren ahí pasar la valla sin mucho esfuerzo, ¿no? Pero para aquellos que sí se la están tomando en serio, para aquellos que están estudiando, que están sacando la mugre, estudiando, siendo muy responsables con sus clases, etcétera, etcétera, bueno, quiero decirte que no va a haber descuentos por preguntas mal contestadas. No va a haber descuentos, no va a haber punto en contra, Así que estate tranquilo, no te preocupes, preocúpate sí de estudiar mucho lo que es razonamiento verbal, razonamiento matemático, que son los normalmente casi todos, en casi todas las instituciones, casas de estudio, universidades, siempre más se enfocan, ¿no? Así que no lo pienses más.